todos estos invitados, vamos a empezar a hablar con cada uno de ellos, está ahora Jorge Macri en línea, el intendente Vicente López. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, tratando de entender un poco lo que está sucediendo en materia de economía y en materia de política, ¿no? Pero en materia de política, ¿hay un gobierno desorientado o no? ¿Cómo lo notan ustedes? Yo creo que es un gobierno al que le falta un plan y una acción clara de hacia dónde quiere ir. Y hay marchas y contramarchas. Las tensiones dentro de su propio espacio, más que tensiones políticas, se transforman en falta de respuestas concretas a las necesidades de la gente. Y eso es un problema grave, porque más allá de los problemas políticos que cualquier espacio pueda tener, nuestra responsabilidad o la responsabilidad de quienes gobiernan es darles respuestas concretas. Entonces me parece que esas marchas, contramarchas, distintas miradas, eso que decíamos otras veces, de que este gobierno parecería que tiene esa tendencia a ser oficialismo y oposición dentro del mismo espacio, ¿no? Uh-huh. En su espacio conviven posturas como las de Grabois y las de Bernie, ¿no? Uno que dice está bien la toma, el otro que dice que es un delito. Bueno, eso ya se empieza a notar como un sinsentido, una falta de rumbo claro y concreto, y eso lo sufre la gente. Ayer hablaba con un peronista que me decía, el problema de Alberto Fernández es que todavía no pudo empezar a gobernar él. Primero lo dominó la pandemia y ahora lo está dominando Cristina. ¿Da esa sensación que no está gobernando él por sus propios medios? No lo sé, él tiene una coalición de gobierno con distintas miradas, pero quien se presenta a un cargo tiene que ejercer el rol. Yo creo que no hay excusa en ese sentido. Esto es como si yo estuviera trasladándole a los vecinos de Vicente López idas o vueltas en función de que tal o cual participante de mi equipo tiene una mirada distinta. Yo creo que los que nos presentamos a un cargo tenemos que tener en claro para qué lo hicimos y responder a las necesidades de la gente. Obviamente la pandemia nos sorprendió a todos y nosotros como espacio de oposición hemos sido muy responsables, hemos tendido la mano. Creo que hay un antes y un después respecto de lo que pasó el miércoles de hace dos semanas en la Quinta de Olivos, cuando fuimos con la mejor buena voluntad a dar un apoyo institucional y nos devolvieron, digamos, una picardía, uh-huh, además de ilegal y anticonstitucional, que es manotearle recursos a la ciudad, porque el kirchnerismo tiene esta lógica muchas veces, ¿no? Si alguien está mal, lo que hago en lugar de resolver el problema del que está mal, empeoro al que está más o menos bien para que no se note tanto la diferencia, que tiene que ver con emparejar para abajo. Y esa es una de las complicaciones y de las tensiones que tenemos con el gobernador, particularmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Es verdad que Alberto Fernández después les pidió disculpas a los intendentes de Juntos por el Cambio por no haberles avisado del anuncio? Es verdad, lo hizo esa noche, y si se quiere hasta ahí uno podría dudar de su planteo real. Después lo hizo público al día siguiente en una nota. Uh-huh. También lo llamó personalmente, no solo chateó conmigo esa misma noche del miércoles, sino que después habló con Néstor Grindetti y con Diego Valenzuela. Eso es bueno, la verdad que me parece que es de caballero, pero no quita el fondo. Me parece que estamos frente a un gobierno... Pero, perdón, ¿puedo preguntarte cuál fue tu respuesta? No, que le agradecía el planteo, que entendía que por lo que él me decía la responsabilidad era de la provincia, pero que igual me parecía que la responsabilidad que nosotros habíamos tenido a lo largo de toda esta pandemia ameritaba un tratamiento distinto. Nosotros teníamos derecho a saber qué se iba a anunciar ahí para decir si queríamos estar o no. Porque si nos hubiéramos levantado en el medio de ese anuncio hubiera sido un escándalo, ¿no? Y no es lo que queremos generar, hubiera sido un muy mal mensaje a los policías que se manifestaban afuera, pero me parece que el kirchnerismo tiene que entender que el fin no justifica a los medios. Yo coincido con que esta provincia necesita más recursos, Fernando, lo sabemos todos. Los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires son escasos, y de hecho nuestro gobierno en la provincia de Buenos Aires logró recuperar 5 puntos de coparticipación, no uno como se intenta a recuperar ahora, 5. Después de que el kirchnerismo congeló el fondo del conurbano, tuvo esta provincia de rodillas durante toda la gobernación de Daniel Scioli, nosotros logramos recuperar 5 puntos, hoy ellos hacen esto para recuperar 1. Ahora, es interesante recordar una cosa, cuando fuimos a reclamar la actualización del fondo del conurbano al Congreso, Axel Kicillof, el actual gobernador, era diputado. ¿Sabés cómo votó en contra de esa actualización?
en contra. O sea, ¿cómo votó? En contra. Entonces, me parece que no hay coherencia en la mirada política. Hoy sienten que la provincia merece más recursos, pero en su momento votaron en contra de que los consiga. Esta bisagra, este antes y después, de tras este episodio, ¿quebró la relación política? Más allá de que todos se esfuerzan por decir el diálogo sigue, quieren mostrar una señal, ¿pero el diálogo sigue de la misma manera? No, no sigue de la misma manera, porque cuando uno rompe una confianza, después hace falta mucho tiempo para recuperarlo. Quedan cicatrices, quedan resabios de la desconfianza, ¿no? Uno gana confianza con mucho esfuerzo, pero se pierde en un solo hecho. Bueno, creo que hay que tratar de recuperar la confianza, porque los problemas de la Argentina son muy profundos, las necesidades de la Argentina nos convocan a todos. No, este gobierno solo no va a poder resolver los problemas de todos los argentinos en los 3 años y 3 meses que restan. Insisto, estamos saliendo o transitando una pandemia, saliendo con un efecto económico dramático. Ayer lo escuchaba en este mismo canal con Pañi a Alfonso Pratgay. Dio unos números de la pandemia que me parecieron excepcionales. Dijo, la Argentina tiene 6 de cada 1000 habitantes en el mundo. 6 de cada 1000. Ahora, tiene 20 de cada 1000 contagios y 13 de cada 1000 muertes. Esto quiere decir que uno de los problemas que estamos notando es que la administración de la pandemia no ha sido exitosa. Y encima, con un efecto en la economía tremendo. Algunos efectos eran inevitables. Ahora, Jorge, ahí yo me permito algo. ¿Ustedes acompañaron toda la política de la pandemia? No toda. Por ejemplo, yo fui tremendo. Nosotros, no solo yo. Los intendentes fuimos muy, muy críticos respecto de, por ejemplo, no permitir a los pequeños comercios que mantengan sus puertas abiertas mientras se le permitía a todos los hipermercados mantener las puertas abiertas. O sea, los hipermercados vendían llevando un montón de gente al mismo lugar, un lugar cerrado donde todo el mundo tocaba el mismo changuito, todos los rubros. Y a negocios de librería, de bazar, de indumentaria, se les prohibió abrir. Eso no es el efecto de la pandemia, eso es la administración de la pandemia. Entonces, no fue inteligente. Excluir, ¿cómo? No fue inteligente. No fue inteligente, no fue sensible, ni siquiera fue cuidadosa desde el punto de vista de la enfermedad, porque hay mucho más riesgo a contagiarme en un hipermercado que en un pequeño comercio de cercanía. Entonces, es una mala decisión analizada desde todos los puntos de vista. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no hayamos priorizado el cuidar la salud, el reforzar y fortalecer nuestros sistemas sanitarios. Tenemos un sistema de salud en Vicente López muy potente, muy robusto. Eso está bien. Ahora, también hubo decisiones que se tomaron, como señalar a la ciudad como gran culpable del problema. Sí, claro, ¿se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan cuando parecía que todos los enfermos los generaban los runners? 2 meses después, en pleno pico de la pandemia, la provincia habilitó salir a hacer deportes individuales. Está Bernardo Vázquez también, mi compañero, para hacer alguna pregunta. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien. A ver, ¿qué, por lo menos, qué reflexión te merece la situación de Tandil? Me gustaría saber de esta decisión del gobierno bonaerense de no entregarle los fondos para la pandemia. ¿Te parece correcta? ¿Te parece que Tandil de alguna manera jugó solo y se abrió? De mucha gravedad, me parece. Me parece de mucha gravedad por varias razones. Primero, porque agrava un error que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pensar que la única persona que gobierna en el territorio de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. Y esto no es así. La provincia de Buenos Aires, además de un gobernador, tiene 135 intendentes, que somos también electos por el pueblo el mismo día que fue electo él. Y tenemos autonomías, tenemos responsabilidades. De hecho, hay un montón de cosas que si la provincia quisiera definirlas en nuestros municipios, no lo puede hacer sin nosotros, porque existimos, somos un poder constitucional. Segundo, me parece gravísimo que para, tratar de llevar la política adelante, se utilice la caja como una forma de quebrar la voluntad y la autonomía, no del intendente de Tandil, de cualquiera. Esa es una lógica
en la que el kirchnerismo se siente cómodo. Y nosotros tenemos que levantar la voz y evitar esto, porque en definitiva, esto es lo importante, cuando se define manotearle la plata a la ciudad de Buenos Aires o no darle recursos hoy a Tandil, que es la misma lógica de construcción de poder, no se afecta a quien gobierna. Se afecta a quien vive en ese lugar. Esta medida no afecta a Lungui, afecta a miles de familias en Tandil que viven del turismo, de la gastronomía, de prestarle servicios. Tandil es una ciudad turística relevante, importante en el centro de la provincia. Entonces, ¿qué se piensan? ¿Que se la van a complicar a Lungui? No, al revés, se la complican a la gente que trabaja de esto. Entonces, parece que esa concepción de poder, donde si no coincides conmigo, te aplico el poder de la caja y de los recursos, es algo que ya la Argentina no tolera más. Ahora, Jorge, por lo menos nosotros, fuerza política, no lo vamos a hacer. Este tipo de cosas, así tan francas, dichas de esta manera, ¿se lo plantean al propio gobernador o ni siquiera están pudiendo hablar con él? Bueno, nosotros ya hace dos semanas que le pedimos una semana larga, que le pedimos una reunión al gobernador y no hemos tenido respuesta. El foro de intendentes de Junto por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, recuerdo que somos 59 intendentes, 4 de cada 10 bonaerenses viven en intendencias gobernadas por Juntos por el Cambio. Le hemos pedido una reunión para discutir esta y otras cosas, que tiene que ver cómo vamos hacia el futuro, cómo vamos a salir de esta emergencia, qué vamos a hacer con la educación. Ustedes en breve tienen acá participando a Soledad Acuña. Yo tengo una mirada similar a la que está planteando la ciudad. Tenemos que reconstruir lo vincular en la escuela, sobre todo en los dos extremos. El chico que acaba de entrar a un ciclo, o sea, primer grado o primer año del secundario, y quien está terminando un ciclo, tiene que hacerlo recuperando el ámbito vincular, aprovechando los patios. Nosotros lo estamos preparando como protocolo acá en Vicente López para la escuela Paula Albarracín y el Dorrego, son dos escuelas municipales, pero creo que tiene que ser generalizado, porque imagínense la realidad, más allá de la educación a distancia, más allá de lo curricular, imagínense la vida de un chico que acaba de entrar a una escuela que no conoce y hace 6 meses que está en un Zoom con chicos con los que no compartió un rato. O el que está terminando, los chicos que están terminando sexto año secundario o que terminan el primario y pasan al secundario, o sea, cierran una etapa de su vida o recién la están abriendo. Necesitan generar un ámbito de vínculo. Y eso se puede hacer tranquilamente, aunque sea con esos extremos de la educación, el que empieza y el que terminando, insisto, no para recuperar lo temático, lo duro de la educación, sino los aspectos vinculares y blandos. Sí, ahí lo que pasa es que hay un punto también, más allá que las decisiones, en definitiva, las termina tomando el Poder Ejecutivo, las termina tomando el gobernador, si se quiere, también en la esfera del Ejecutivo Provincial. ¿Qué es lo que pasa que no hay, a ver, la presión de los intendentes o las ideas que lleven no logran influir demasiado a la hora de la toma de decisiones? Digo, le han puesto neurona a cómo generar, por ejemplo, la burbuja para volver al fútbol y no hay una burbuja para volver a la educación. Es de locos. A ver, pinta en realidad el país que tenemos, ¿no? Yo creo que sí, creo que hay algunas prioridades que están completamente alteradas. Pero bueno, nuestra responsabilidad es tratar de trabajar para revertir eso, para poner digamos el caballo adelante del carro, ir ordenando esas prioridades. De nuevo, insisto, con un acuerdo con los gremios, obviamente si hay un maestro que es grupo de riesgo no puede estar en ese hecho de recuperar ese vínculo. Se puede hacer al aire libre, las chances de riesgo de contagio al aire libre ya aprendimos que son absolutamente remotas. Se puede aprovechar un Zoom grande, bien ventilado, se puede aprovechar un patio, pueden venir los profes que puedan venir en función y que quieran venir, porque si yo lo que necesito es atender 2 grados, un par de días a la semana, o sea, el que empieza y el que termina, un par de días a la semana, puedo armarlo. Mi sensación es que si hay prioridad y ganas de resolver este tema, así como hemos resuelto otros temas, deberíamos de poder empezarle a dar a los chicos y a las familias la sensación de que el chico no está terminando su primer grado o año en una escuela que no conoció, o no se está yendo de sexto grado o sexto año sin haber podido reconstruir el vínculo con los chicos que lo acompañaron durante tantos años. Teníamos, Jorge, y ahora lo vamos a compartir, ahí preparamos junto con Bernardo,
Los números de cómo la pandemia también pasó por encima de la imagen de los políticos, ¿no? Estos son últimos números preparados por Giacobbe y asociados en cómo evolucionó la imagen negativa y positiva de los principales líderes que hoy están conduciendo la vida institucional argentina. Ahí está, Rodríguez Larreta tiene una imagen positiva del 43% con una negativa del 24%. La diferencia entre negativa y positiva le da un más 4,9. Alberto Fernández subió y trepó a una imagen negativa del 55%. En el inicio de la pandemia creo que registraba algunos valores de casi 80% de imagen positiva. Y ahora revertió completamente esa curva y tiene un 0,5 de diferencial nada más. Cristina Kirchner tiene un 61,6% de imagen negativa. Kicillof le pelea la imagen negativa a Cristina. 60% de imagen negativa. 3,6 de diferencial, 48 para Mauricio Macri. Claramente Rodríguez Larreta es el que más salva las papas, pero es increíble cómo cayó la imagen de los Fernández durante la pandemia. Cristina ya venía mal, pero es increíble lo del presidente. ¿Vos crees que hay un desgaste de la pandemia o del mal manejo de la política? Yo creo que sin ninguna duda esta enfermedad nos pone en crisis a todos. Pero en la medida que uno va dando respuestas, muestra coherencia, equilibrio, que las decisiones van en un sentido, la gente va acompañando. Lo vivo como intendente, digo, y obviamente uno como intendente tiene algunas responsabilidades y no todas. Parece que lo que uno nota en algún desgaste, que no sé si es esta es una encuesta, mostrará una foto en un momento, es que las marchas sin contramarcha de las que hablábamos al principio, que no dan respuestas a la gente, son preocupantes. La economía, la administración de la pandemia a lo largo, o de la economía a lo largo de esta pandemia, el tema de las tomas, es un tema preocupante. Poner en agenda el tema judicial, que no es una prioridad para la Argentina hoy, ponerla, algunos lo verán como un intento de búsqueda de impunidad, otro como una prioridad que no existe y que no es una necesidad hoy, cuando en realidad todo el mundo está apretándose el cinturón, sale un proyecto de generar más cargos, más nombramientos, la vicepresidenta planteando la remoción de 3 jueces que la investigan a ella. Es todo. Es como que algunos se enojarán porque sienten una profunda búsqueda de impunidad de parte de quienes gobiernan y otros dirán, pero che, ¿no se acuerdan que nosotros la estamos pasando mal? Creo que eso es lo que signa hoy parte del posicionamiento del gobierno. Ahora, creo que es necesario que corrijan, Fernando, porque nosotros estamos viendo una realidad. Faltan 3 años y 3 meses de este gobierno. Uh-huh. Y nosotros queremos que este gobierno le vaya bien. Nosotros queremos ser electos porque la gente ve en nosotros un espacio político superador, no que ellos fracasen. Porque el fracaso de ellos se lleva puesto el país. Y si estamos dispuestos a ponerle el hombro a las soluciones es porque vivimos en este país y no lo queremos ver peor. Uh-huh. Ahora, tiene que haber una voluntad del gobierno de volver a recuperar el diálogo, generar ámbito de confianza y entender que no es a los codazos, no es con trampa, no es con picardía y mucho menos queriendo manipular a otro poder del Estado. Bernardo. Sí, Jorge, un poco dijiste antes que es más o es complicado quizás dialogar con el gobernador Kicillof. Ahora, con Alberto Fernández habías construido, imagino que seguís teniéndolo, un diálogo importante en estos meses de pandemia. ¿Es lo contrario a Kicillof de alguna manera? ¿Es un poquito más accesible? ¿Es más fácil sentarse a charlar con el presidente? A mí me ha resultado un poco más fácil. Yo siento que el gobernador arrancó con un nivel de prejuicio respecto de mí, tal vez por mi apellido, por mi espacio político. Pero en realidad hoy noto que es un prejuicio que tiene respecto de los intendentes en general. Él maneja un nivel de conflictividad con propios extraños, con intendentes que hemos sido electos el mismo día que él, muchos con mucho apoyo popular, de tanto del kirchnerismo como de Juntos por el Cambio. Entonces me parece que a él le cuesta todavía entender a esta provincia, no la termina de comprender y no se deja ayudar.
Entonces sí es más difícil hablar cuando uno se encuentra con tanto prejuicio y desconocimiento de los mecanismos. La verdad es que nos gustaría tratar de ayudar un poco más. Pero bueno, hacen falta dos para el tango, dicen. Con el presidente el nivel de diálogo ha sido más amigable, tuvimos ese tropiezo no menor, y vemos un endurecimiento en su posicionamiento. Es como que en el último tiempo vemos un Alberto Fernández mucho más kirchnerista que ese posicionamiento más moderado que planteó durante un buen tiempo. Bueno, ¿ves directamente la mano de Cristina Fernández de Kirchner en este sentido, detrás de las acciones del gobierno? No lo sé, a mí me cuesta saber por qué, yo no soy parte del gobierno, no lo quiero explicar, lo que sí noto es que hay una agenda de temas que tienen poco que ver con lo que la gente está reclamando. Creo que la gente nos está pidiendo respuestas concretas, tranquilidad respecto a la enfermedad, respuestas concretas respecto de la economía y un poco de paz y tranquilidad en función de la inseguridad en una mirada ampliada, donde las tomas son una de las manifestaciones de esa realidad de inseguridad que se vive sobre todo en el conurbano. ¿Está bravo Vicente López con el tema de la inseguridad, Jorge? Honestamente no, pero todos los días pueden pasar cosas, así que estamos trabajando mucho, tenemos un sistema, hemos invertido durante mucho tiempo, tenemos muchos móviles, mucha tecnología, hoy la tecnología es imprescindible. La semana pasada ustedes se habrán visto, porque salió inclusive acá en muchos medios, una persecución, todo arranca, hemos desarticulado casi una o dos bandas por mes con lectores de patente, o sea, tener una base de datos actualizada que nos permite escanear cada auto que ingresa Vicente López con un anillo digital verdadero, nos permite reaccionar rápido cuando hay operativo, cuando hay, digamos, búsqueda de autos que han participado en otros ilícitos, tener patrullaje las 24 horas, es fundamental. Trabajar en equipo no solo con la policía de la provincia, con la justicia, que la justicia nos ayude también a capacitar a la patrulla de Vicente López, que se construya confianza en el trabajo, y el vecino que avisa rápido. El vecino que nos llama rápido al 109, que es un número municipal de prevención, mucho más accesible desde el punto de vista de la cantidad de cosas que te pregunta, que el 911 te permite reaccionar rápido. Ahora, en general en el conurbano uno ve una situación preocupante entre bandas que se rearmaron de delincuentes que fueron liberados con la excusa de la pandemia y nuevos delincuentes sin antecedente que son un emergente probablemente de la angustia social y de la falta de porvenir. Contame una cosa, de todas las actividades que le quedan por liberar todavía a Kicillof en provincia, ¿cuáles son las que vos, para vos no tiene sentido que estén cerradas todavía? No, yo que me costaría definir una generalizada, digamos, hay cosas que para mí no tienen mucho sentido. Seguir sin habilitar el deporte de contacto lo entiendo. Ahora, qué sé yo, hay pequeños detalles como si el tenis se puede jugar single o doble o si pádel se puede jugar single o doble, digamos, la medida que no haya contacto me parece que con protocolos apropiados se puede. Estamos preparando protocolos para ver cómo avanzar en el tema de los gimnasios con muy poca gente, con mucha distancia, sin contacto. Me parece que ahí hay un rubro, hay una actividad que sigue muy afectada y mucha gente que necesita y no alcanza solamente con haber recuperado el espacio público para gimnasia. Me parece que hay ya pequeños ajustes, no creo que haya grandes temas. En la medida que los intendentes nos ponemos a hacer sintonía fina y la provincia confía un poco en nosotros, en nuestra responsabilidad, creo que le vamos encontrando la vuelta a un equilibrio nuevo entre cuidar la salud, pero también defender la economía y la salud emocional, porque el haber recuperado el espacio público tiene que ver también con poner en dimensión otro aspecto que es la salud emocional. Igual que lo que hablábamos antes con el tema educativo, ¿no? Sí. Que algunos pocos chicos puedan ir a la escuela, por lo menos al patio, a reencontrarse con distancia social, con protocolo, va mucho más del lado de lo emocional que de lo curricular. Sobre el tema de Guernica y el desalojo que ordenó la justicia, todavía no se lleva adelante, hay una chance, por lo menos es idea de Kicillof, de comprar las tierras para vendérselas con, digamos, a precios muy módicos y con planes de pago muy acomodados a los que están tomando la tierra. ¿Esta es buena señal o es mala señal? Yo creo que todo lo que premie un accionar que de entrada no respetó la ley es malo. Es malo.
Porque si detrás de cada necesidad social planteamos el no respeto a la ley y entonces después de eso vamos a restaurar un derecho con recursos escasos como tiene la provincia, vamos a entrar en un problema grave. Yo escuché que el gobierno de la provincia rechazaba esa propuesta hecha por el Movimiento Evita, espero que así sea, porque la verdad que hay mucha gente que necesita vivienda, hay mucha gente que necesita vivienda y está apenas logrando pagar un alquiler. Uh-huh. Y lo hace con un esfuerzo inmenso. Uh-huh. ¿Qué mensaje le vamos a estar dando a esa gente? Déjame que antes de despedirte, yo ya te voy a despedir ahora en unos minutos, que lo salude Javier Milei, que está aquí en los estudios con nosotros. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por venir, Javier. Un placer. Javier, ¿cómo te sonó? Ahora vamos a hablar de economía. Pero sé que además tenés visiones muy particulares sobre distintos puntos de lo que nos pasa. ¿Cómo te sonó el presidente cuando hablaba del mérito y que el mérito no te hace crecer? Bueno, es un espanto. Verdaderamente es el... ¿Quién está en contra del mérito? El que es menos que mediocre. Además, implica levantar los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, y eso después constituye una serie de valores morales que derivan en un trato desigual frente a la ley, en el robo, que es lo que se llama la justicia social, y que ese conjunto de instituciones son los que hicieron que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy sea 70 y en caída. Mm. Jorge, te pido una reflexión también sobre el tema del mérito y ya te despido. ¿Cómo te cayó ese debate? Coincido con Javier, creo que es destruir uno de los pilares fundamentales de la Argentina, donde el esfuerzo, la superación, el sueño de mi hijo, del doctor, es el resumen perfecto del concepto del mérito. Sarmiento es el concepto del mérito. Le doy a todos el mismo punto de partida, pero después cada uno encuentra su camino en función de superación. Y una familia humilde tiene la chance de terminar con su hijo doctor o presidente en función de ese esfuerzo y mérito. Para mí, ir contra el ADN argentino. No hablo de otros países, seguramente en otros países pasará, pero es atentar contra el ADN argentino. Yo decía, ahí no hay un cuestionamiento también para los que manejaron las finanzas del país, en definitiva, los destinos políticos y económicos del país, teniendo en cuenta que cuando uno habla de igualdad de oportunidades, es lo que se genera como políticas desde el Estado con la plata que pagamos nuestros impuestos. Porque en definitiva, pagar nuestros impuestos es tratar de ayudar a aquel que no tiene nada o tiene menos que nosotros, para equiparar. Ahora, eso es de acuerdo a cómo se distribuye el gasto y las políticas para generar igualdad de condiciones que está en manos del Estado, ¿no?, y de quienes gobiernan. Por ejemplo, la escuela pública. Sin duda, y por eso te hablaba recién de la necesidad de volver al aula de alguna manera o a clases, aunque no sea en el aula, sea en un espacio abierto, en el caso de la educación municipal en Vicente López. Sí. Pero además está claro que no todos nacemos con las mismas oportunidades. Hoy 5 cuadras de diferencia en el lugar donde una mamá da a luz un niño define mucho de las oportunidades de un chico. Ahora, lo que nosotros tenemos de dotar a esa familia es de la capacidad de impulsarse hacia arriba, no emparejar para abajo. Esto es como cuando empezaron a dibujar el INDEC, o si uno quiere inventar un metro patrón nuevo, para que todos sean altos, digamos que el metro mide 90 centímetros y todos ganamos 10. Es mentirnos, o sea, el mérito es parte de la naturaleza del ser humano, es la superación, es el salir a buscar, es el emprender, es el desarrollarse, y el Estado tiene un rol central. Hay dos maneras de enfrentar el fracaso de estos 40 años de política pública. Uno es decir, no lo vamos a arreglar más, entonces emparejemos para abajo. Otro es ponernos en crisis profundamente, ver en qué lugar se dio respuesta del Estado y dónde se administra con cuidado. Yo estoy tranquilo en ese sentido respecto a lo que hacemos en Vicente López, cada uno tendrá su percepción, y no negar el problema que tenemos. Tenemos que poner al Estado al servicio de la gente y no al servicio de la política, y quitarle presión al emprendimiento privado. Que esta es la otra discusión con el kirchnerismo, esta lógica de pensar que el privado, el que emprende, el que desarrolla, es el enemigo, es no entender el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Jorge, una última casi doméstica esta, ¿no? ¿Hablaste con Diego Santilli últimamente en el día, por ejemplo, o no? Hoy a la mañana, ayer a la tarde, hablo todo el tiempo. Ah,
Que creo que le dio positivo, que está aislado. Me parece que lo está comunicando él en las redes. No sé, habrá sido de recién, porque terminé un Zoom con él hasta las 12:30 estuve con él en un Zoom. Sí. Terminó el Zoom, en realidad estaba en el auto, estaba en el Zoom desde el auto. Así que, le habrán dado resultado recién. Jorge Macri, bueno, gracias, ¿eh? Un abrazo, saludos a ustedes. Gracias, gracias. Seguimos con Javier Milei. Javier, de vuelta, gracias por haber venido. Es un placer. No, interesante tu reflexión.